profético es lo que está relacionado íntimamente con lo demostrativo del reino de Dios. Está estrictamente apegado a lo manifestativo del Señor. Lo profético tiene que ver con su sobrenaturalidad, con sus dones espirituales, sus manifestaciones y operaciones de su poder. Lo profético es la unción demostrativa del reino. Eso me gusta. Diga conmigo, hermano, lo profético es, diga, la unción demostrativa del reino. Sigo leyendo para ti, amado. Lo profético es sinónimo de poder, milagros, dones vocales, prodigios y profecías de Dios. Está relacionado plenamente con la voz del Señor y su ciencia y conocimiento sobrenatural, así como con sus diseños y propósitos divinos con los hombres y las naciones. Lo profético es la manifestación del reino operando en la iglesia según su propia y santa naturaleza. ¿Qué sucede al activarse lo profético? Debemos establecer primero que para que lo profético se active en la iglesia, es importante y necesario que estén en esta los profetas de Dios con la unción a ellos asignada. Ellos fluirán en la ciencia y el poder de Dios, y Él demostrará su infinita potencia con grandes prodigios y maravillas. Lo profético en la casa de Dios se activa a través del ministro y la unción de profetas verdaderos. Ellos desatarán operaciones y manifestaciones del Espíritu y activarán lo manifestativo del reino. Lo demostrativo, o demostrando al operar en el poder sobrenatural de Dios, que Dios es el Dios que Él dice que Él es. Diga gloria a Dios. Lo profético activo en la iglesia es lo que demuestra el poder superior del reino de Dios, y es lo que el Espíritu Santo está activando hoy. Esta activación está sucediendo ya de manera acelerada por el constante emerger de apóstoles y profetas en todo el planeta. Estos son los ministerios que llevarán al cuerpo de Cristo hacia la mayor expresión de su potencial profético de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir más adelante, y dice, lo profético tiene que ver con la revelación y declaración de los quién, cómo, cuándo y dónde de Dios. Ya de eso nos lo habló el padre de la casa, el apóstol Ronnie, pero mencionamos, usted puede darle vuelta a su hojita, y en la parte de atrás dice, ¿por qué soy profético? Eso lo compartimos el primer día. ¿Por qué somos proféticos? Bueno, porque lo profético es parte del modelo y diseño del cielo. Alguien diga amén aquí, hermano. Porque el Señor, porque el Dios Altísimo, que es ingeniero y arquitecto y que está edificando una casa espiritual, dejó lo profético como parte del diseño divino. Porque lo profético contiene elementos divinos que son fundamentales para la vida espiritual. Soy profético porque Dios es profético. ¿Cuántos dicen amén? Porque dentro de la sabiduría divina, Él estableció apóstoles y profetas. Lucas 4:49. Porque dentro de la mayordomía celestial, Él estableció lo profético como parte de su propósito. Porque lo profético es parte del fundamento ministerial para su iglesia. Sigo. Porque lo profético tiene que ver con el establecimiento de lo divino para la perfección y el equipamiento de los santos. Porque lo profético todavía está en vigencia. Porque se requiere la profecía y el profetizar en nuestros días. Porque lo profético es y tiene que ver con todo el pueblo y la iglesia del Señor Jesús. Porque es necesario que en iglesias locales todos puedan fluir bajo un manto profético impartido por padres proféticos o por los ministros de la iglesia local. ¿Por qué más soy profético? Porque es parte del paquete de gracia que Dios me dio cuando me llamó. Porque es parte de la verdad presente que Dios está restaurando hoy en la iglesia, devolviendo mi altura e identidad espiritual, gloria y presencia divina. Porque en el Antiguo Testamento esta era parte de las tres unciones que operaban, y que es parte de la unción que Dios está desatando en nuestros días.
¿Por qué más somos proféticos? Porque los profetas son jueces de Dios. Y él dijo que él restauraría una vez más a los jueces en su casa y en la nación como al principio. Diga gloria a Dios. Amado, déjeme añadirle un punto que no está ahí hoy, pero déjeme añadírselo. ¿Por qué somos proféticos? Porque creemos en lo profético. ¿Quién está aquí, amado? Usted es profético, amado del Señor, o profética. ¿Por qué? Porque creemos en lo profético, porque hemos ido arropando o adoptando un lenguaje, un léxico, una cultura profética y estamos caminando en ella. Usted sabe, amado del Señor, que hay gente o algo que nos determina como gente profética, aunque quizás no seamos gente que todavía tenga una madurez y una plenitud en lo profético. Sin embargo, el hecho de creer a lo profético, abrirnos a lo profético, ya nos constituye en gente que tiene cierta naturaleza espiritual. Está aquí conmigo, amado. Déjeme o permítame ir más allá. Hablé también ayer acerca de la naturaleza profética de la iglesia. Mencioné, mis amados, que la iglesia no se está haciendo profética. Está aquí conmigo, amén. Dije que la iglesia no se está haciendo profética. Dije que la iglesia del Señor Jesucristo nació profética. Que la iglesia de los hechos no tenía una estructura denominacional u organizacional diseñada por el hombre, sino que la iglesia de los hechos o la iglesia novotestamentaria tenía una estructura apostólica y profética diseñada por Dios. Y entonces dijimos que la iglesia del Señor es profética por naturaleza. Levante esa mano al cielo. Diga conmigo, la iglesia del Señor, diga, es profética por naturaleza. Diga, por diseño. Diga, por nacimiento. Diga, por genética espiritual. Diga, por oficio. Diga, por vocación. Diga, por constitución divina. Por propósito y diseño celestial. Amén. Entonces, amado, la iglesia no se está haciendo profética. Así nacimos. ¿Alguien está aquí conmigo? Así nacimos, así nos diseñaron, así nos constituyeron, así nos establecieron. Así la iglesia creció y desarrolló su oficio y su vocación. Mencioné el día de ayer, amado, que lo que Dios ha estado haciendo es que Dios nos ha estado llevando al diseño y Dios nos ha estado llevando al modelo original. Dios nos está volviendo a días de gloria. Alguien diga amén aquí, hermano. Dios nos está llevando a días de gloria, Dios nos está llevando a días de presencia y a días de manifestación sobrenatural. Dije el día de ayer que en cada verdad que Dios le devuelve al cuerpo de Cristo, en cada verdad que el cuerpo de Cristo toma, recibe y puede abrirse a esa verdad, dije que en cada verdad de vuelta hay una gloria inherente que nos está siendo entregada nuevamente. Está aquí conmigo, amado. Sea la verdad que sea, que Dios nos esté enviando al abrirnos a esa verdad, en esa verdad hay una gloria inherente que al recibirla, esa gloria se convierte en parte de nuestra vida. Hablé un poquito también el día de anoche, amados, acerca de la verdad presente. Lo toqué de una manera muy superficial, pero dije que la verdad presente tenía que ver con la acentuación de Dios sobre una verdad en particular. Dije que hay verdades locales, dije que hay verdades nacionales, hay verdades continentales y hay verdades universales. Ustedes aprenden bien, diga gloria a Dios, hermano. También mencioné, amados, y fue uno de los puntos más no importantes, porque todo es importante, pero quizás me detuve ahí por unos minutos, cuando les compartí, mis amados, que Dios preservó un linaje
a lo largo del tiempo. Y dijimos que todos los que estamos aquí somos parte de ese linaje. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos son parte de ese linaje, hermano? Sí, hermano, usted es parte de ese linaje. Dijimos que Dios tuvo profetas, Él tiene profetas y Él tendrá profetas. Diga gloria a Dios. Que Dios, en su palabra, Dios preservó tres tipos de linaje. Linaje sacerdotal, que Dios preservó un linaje de reyes, pero que también Dios preservó un linaje profético. Dijimos que la intención de Dios al preservar un linaje fue preservar su propósito. Dios no preservó, amado, un linaje profético solamente por preservarlo. Todo lo que Dios hace tiene una naturaleza de causa. Usted está aquí conmigo, amado. Nada de lo que Dios hace lo hace, amado, sin un porqué o un para qué. Todo lo que Dios hace tiene una naturaleza de causa. Y la naturaleza de causa en Dios al preservar lo profético era preservar su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es preservar lo sobrenatural a lo largo del tiempo. Diga gloria a Dios, amén. Esa es la intención del Dios Todopoderoso: preservar lo sobrenatural en medio de su casa, preservar lo sobrenatural en las naciones. O dentro de ese propósito está el preservar lo divino, lo eterno, lo sobrenatural y lo demostrativo en medio de su iglesia, pero también en las naciones a través del cuerpo de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Escribí algo para usted hoy, amado del Señor, y quiero entrar aquí. ¿Cuándo una iglesia es considerada profética? ¿Lo tienen, amados? Vamos a tener que arreglar estas hojitas, hermano. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que Dios bendiga a Raulito. Gloria al nombre de Jesús, hermano. ¿Cuándo una iglesia es profética, hermano? Una iglesia es profética cuando sus padres ministeriales son proféticos. ¿Están conmigo, hermanos? Gloria a Dios. Ustedes tienen buena vista, hermano, porque todo el mundo puede leer así. Yo no, hermano. Gloria al nombre. Ok. Cuando una iglesia es considerada profética, cuando sus padres ministeriales son padres proféticos. Cuando una iglesia es considerada profética, cuando su, ¿qué dice? Fundamento es profético. Y cuando hablamos de fundamento, hablamos, amado del Señor, de la base espiritual que es echada sobre esa iglesia, sobre ese pueblo, en la revelación de la palabra. Entonces, el cimiento y la base espiritual que se está echando sobre aquel lugar o sobre aquella iglesia local es una base o fundamento bajo la revelación de la palabra profética. Dice el libro de Efesios capítulo 12: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y qué más, amados, y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, amados, profetas y apóstoles echan un fundamento espiritual en o con la revelación de su palabra. Siguen conmigo, amado. Cuando una iglesia es considerada profética, cuando su naturaleza es profética, cuando su esencia o su DNA es profético, cuando su manto, su función y su ropaje es profético. Déjeme detenerme aquí, o permítame detenerme aquí por un momento. Nosotros, amado, hay algunos lenguajes que nosotros utilizamos o que se usan dentro del mismo cuerpo de Cristo. Y usted oye la palabra manto para arriba y manto para abajo, y manto viene y el manto ataca de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien está aquí, amado del Señor. Pero ¿qué es manto? Es decir, a veces nosotros necesitamos definir conceptos. ¿Qué es manto? Porque nosotros decimos, bueno, un manto profético, un manto apostólico, un manto, pero manto y manto, y todo el mundo habla de manto, pero ¿qué es manto, hermano? Está aquí conmigo, amado. Bueno, mi amado, manto es
El espíritu de lo que nos arropa de parte de Dios. Está aquí conmigo, hermano. ¿Qué es manto? Siga, mi amado, del Señor. Manto es el espíritu de lo que nos cobija de parte de Dios. Manto es la naturaleza de la unción que está sobre tu vida. Sigue conmigo, amado. Manto es aquello que te arropa, aquello que te cobija espiritualmente. Manto tiene que ver con la naturaleza de la unción. Manto tiene que ver con la naturaleza de lo que a Dios le ha placido soltar sobre tu vida. Entonces, cuando hablamos de un manto, estamos hablando, amado del Señor, de una naturaleza espiritual característica que nos está arropando del Dios eterno. Manto tiene que ver con llamado, manto tiene que ver con unción, pero cuando hablamos localmente y utilizamos la palabra manto, y alguien dice, bueno, hay un manto profético, estamos hablando de una naturaleza o de un espíritu profético que nos está arropando. Cuando a alguien se le dice o usted oye la expresión un manto apostólico, tiene que ver con la naturaleza espiritual o con la naturaleza del espíritu que nos está arropando de parte de Dios. Sigue conmigo, amado. Entonces, cuando usted escuche la palabra manto aquí, manto para arriba y manto para abajo, está aquí, amado, usted sepa que manto tiene que ver con la naturaleza espiritual de lo que nos está cobijando o arropando de parte de Dios. Manto tiene que ver con la naturaleza de la unción. Manto tiene que ver con la naturaleza de tu llamado. Manto tiene que ver con poder. Sigue aquí conmigo, amado. Entonces, amados, si sobre nosotros o sobre esta casa la característica, por ejemplo, es una característica de adoración, usted podría utilizar el lenguaje y decir que aquí hay un manto de oración. Pero en nuestros términos o conceptos, usted podría decir también que hay un espíritu de parte de Dios que nos está arropando a través de la oración. Sigue aquí conmigo, amado. Y usted puede aplicar el concepto, obviamente, a cualquier naturaleza espiritual de llamamiento, sea la revelación, sea lo apostólico, sea lo profético, sea lo pastoral. Usted puede aplicar ese concepto manto a diferentes elementos o a diferentes llamados y ministerios. Entonces, amado, a veces nosotros decimos sobre esa persona hay un manto de tal naturaleza. Sí, está correcto. Hay algo que lo está arropando de parte de Dios. Levanta tu mano. Entonces, cuando hablamos de manto, estamos hablando de lo que espiritualmente a Dios le plació soltar sobre tu vida, o aquello con lo cual Dios te ha ataviado sobrenaturalmente. Esto se aplica a vidas, a personas, a ministerios o iglesias locales. Está aquí conmigo, amado. Sigo, amado del Señor. Cuando una iglesia es profética, cuando su función, su ejercicio y su labor es profético, cuando su identidad es profética, y quiero detenerme aquí más una vez. Amados, ¿quién define la identidad? La identidad de una casa la define el Padre. Levante esa mano al cielo. Vamos, usted, yo quiero que usted me acompañe. Voy a decirle esto una vez más. ¿Quién define la identidad espiritual de una casa? La identidad espiritual de una casa la define, número uno, el Padre Dios. Está aquí, amado. Pero número dos, la identidad de esa casa tiene que ver con la identidad del Padre o los padres espirituales. ¿Me sigue, amado del Señor? Entonces podemos decir, amado, podemos decir o podríamos decir lo siguiente, que por ser el apóstol Ronnie, un apóstol y un profeta, automáticamente eso hace que una casa llegue a tener esa identidad apostólica y profética. Me sigue aquí, amado del Señor. Entonces, una iglesia llega a ser profética por definición divina. Entonces, amado del Señor, cuando hablamos de que una iglesia es profética por la identidad que tiene, eso tiene que ver con la definición del Dios del cielo. Una iglesia no se define
define a sí misma como una iglesia profética. Una iglesia se llega a definir proféticamente de acuerdo al plan, al propósito, al modelo y el diseño del Dios del cielo. Hemos visto, usted tal vez y yo conocemos diferentes iglesias que, amados, son iglesias totalmente evangelísticas. Está aquí conmigo, hermano. Y usted ve, amado, que todo lo que ahí se mueve es evangelístico, su forma de operación es evangelística, las predicaciones son evangelísticas, es la forma, es la identidad de la iglesia, ese es su pensamiento. Puede ser que tengan momentos proféticos importantes, pero su identidad es esa. Esa es su definición espiritual, es una definición profética, evangelística. Lo mismo sucede en una casa. Por ejemplo, amado, yo he conocido hombres de Dios y ellos son ministros totalmente maestros. Su mentalidad es una mentalidad magisterial. Se mueven en una forma de formación, de preparación y de instrucción. Entonces usted llega a aquella casa y usted siente una atmósfera magisterial. Usted está aquí conmigo, amado. Lo mismo sucede como cuando usted va a una iglesia, amado del Señor, y usted siente que en aquella iglesia lo que hay es una unción pastoral. Usted llega y se sienta y usted dice: uy, qué rico. ¿Quién está aquí, amado? Dice aquí como que uno se siente así, livianito. Y usted se va en un puro apacentamiento. ¿Quién está aquí, amado del Señor? Y eso es bueno, estoy bueno, no estoy diciendo que no, pero la identidad espiritual de una casa viene, amado del Señor, por una definición divina. Viene por una Dios o el Padre es el que determina la identidad. Y quiero recordarle lo siguiente. Tú y yo recordamos, amado, cuando uno de los hijos de Jacob va a nacer y dice, amado, que su esposa, dice que Raquel tiene problemas a la hora del alumbramiento, de dar a luz. Y entonces dice que ella da luz a aquel hijo y ella lo llama Benoni, que quiere decir con dolor, amargura, sufrimiento. Dice: porque con dolor lo he dado a luz. Pero entonces dice, amado, que llegó Jacob y dijo lo siguiente. Míreme aquí, hermano. Jacob dijo: no se va a llamar Benoni, se va a llamar hijo de mi mano derecha. Usted está aquí, amada. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Jacob le determinó automática e inmediatamente la identidad. ¿Por qué? Porque son los padres los que determinan la identidad. Alguien está aquí, dígame amén, amado. Entonces, amado del Señor, cuando hablamos de la identidad espiritual de una casa o de una iglesia, esa identidad profética tiene que ver con una definición divina, tiene que ver con la marca, con el diseño de Dios para un lugar, pero también tiene que ver con los padres o con el padre espiritual en una casa. ¿Siguen conmigo, amados? ¿Cuándo una iglesia es profética? Es profética cuando integral y ministerialmente, cuando en todas sus áreas y ministerios esa iglesia es profética, cuando cada uno de los diferentes elementos y áreas de desarrollo y círculos de acción tienen esa marca profética. Míreme aquí, amado del Señor, por favor. ¿De qué le estoy hablando en este punto? De que puede ser de que algún departamento X, porque usted puede decir: bueno, es que todos los cultos, solo los cultos son proféticos. No, puede haber una reunión de matrimonios, profética. Puede haber una reunión de adoración, profética. Puede haber un departamento infantil, profético. Está conmigo aquí, amado. Puede haber una reunión de matrimonio, profética. Usted está aquí, amado del Señor. Podemos tener, amado del Señor, un ministerio o un grupo homogéneo de profesionales, profético. Está aquí conmigo, amado del Señor. Nos podemos mover en diferentes áreas
áreas dentro de una iglesia local, en diferentes departamentos o áreas ministeriales, pero todos tienen una marca y todos tienen un distintivo profético. Es como la huella, es como la marca. Se puede hablar, amado del Señor, en la reunión de matrimonios, de todo lo que concierne al matrimonio en los diferentes aspectos y campos, pero usted va a ver que siempre hay una sazón, usted va a ver que siempre hay un ingrediente profético. Se puede estar en una reunión de jóvenes, amado, y los jóvenes tocando sus puntos que a ellos concierne, pero siempre van a haber ingredientes o elementos que le dan ese sabor o le dan esa sazón, de manera que usted dice, en ese departamento también hay algo que tiene que ver con la naturaleza profética. Diga gloria al nombre del Señor. Entonces, amados, cuando cada uno de los diferentes elementos y áreas de desarrollo y círculos de acción tienen esa marca, cuando una iglesia es profética, cuando una iglesia tiene un norte espiritual y avanza hacia su destino en Dios. Amado, déjeme decirle algo muy serio, pero hay lugares, hay casas, hay iglesias que no saben para dónde van. Levánteme la mano al cielo, hermano. Se lo voy a volver a decir, amado. Hay casas espirituales que no saben hacia dónde van. Hay iglesias, hermano, que no saben hacia dónde avanzan. Pasa enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, amado del Señor, diciembre, y la gente nunca tuvo un norte. Está conmigo aquí, amado del Señor. Van al día. Bueno, hoy vamos a predicar de esto, mañana de esto, paso mañana de esto, pero no hay un norte. Pero una casa profética verdadera tiene un norte trazado de parte del Dios eterno. Una iglesia profética, amado del Señor, sabe hacia dónde Dios la lleva, hacia dónde va, hacia dónde Dios va y hacia dónde Dios lo dirige. Alguien diga amén aquí. Una iglesia profética es una iglesia forjadora de destino y una iglesia forjadora de propósito para el pueblo que en ella está. Cada uno de estos temas, amado, es un tema para predicar una hora. Diga gloria a Dios. Pero iglesias proféticas son iglesias forjadoras de destino. Iglesias proféticas son iglesias que forjan destino y propósito para los miembros de esa iglesia. ¿Por qué? Porque lo profético nos abre ventanas de destino. Lo profético nos saca del hoy y nos lleva al mañana de Dios para nuestra vida. Diga gloria a Dios. Continúo, amado. Una iglesia es profética cuando tiene elementos proféticos inherentes como revelación, tiene oídos abiertos, sentidos agudizados, la capacidad de ver y percibir lo divino. Una iglesia es profética cuando su boca se convirtió en un elemento de proclama, de anuncio y de decreto. Diga gloria a Dios. Sigo, mis amados. Una iglesia es profética cuando se constituye en la voz de Dios que proclama y establece los decretos del Altísimo, sobre un pueblo, ciudad y nación. Una iglesia es profética cuando en ella se da el fluir, mover, operación, manifestación sobrenatural por el glorioso Espíritu Santo, pero en todos los miembros de aquella iglesia. Alguien diga amén, amado. Entonces, lo profético, amado del Señor, no es, o cuando hablamos de que una iglesia es profética, no estamos hablando de que lo profético es para unas cuantas personas. Alguien está aquí, hermano. Cuando hablamos de una iglesia profética, estamos hablando de que todos los miembros de aquella iglesia, o cada uno de las células de aquella iglesia, o de los organismos, perdón, de los órganos que comprenden aquel organismo, todos están fluyendo bajo la operación, el fluir y el mover del Espíritu Santo. Yo quiero pedirle, amado, que usted conserve esa hoja. Mañana veremos si la cambiamos por una letrita más grande. Diga gloria a Dios.
Así sea, amén. Quiero pedirle que usted tome su Biblia, mi amado. Que usted tome su Biblia y vaya conmigo, por favor, al segundo libro de Reyes. Vamos a ir a segundo libro de Reyes, por favor. Maravilloso el nombre de Jesús, amén. Segundo libro de Reyes. Capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Versículo 1. Y cuando tú lo tienes, vas a dar gloria a Dios. ¿Lo tienen, mis amados? Gracias. Dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo, como dice en su Biblia, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos un lugar en el que habitemos. Y él dijo: andad. Diga conmigo, vamos al Jordán. No, ayúdeme, diga conmigo, vamos al Jordán. Diga, hagamos más grande la casa. Diga, ensanchemos la casa. Diga, dimensionemos la casa. Una vez más, diga, vamos al Jordán. Diga, dimensionemos la casa. Diga, ensanchemos la casa. Aleluya. Oh, hermano, esto va a estar bueno. Levante su mano al cielo, hermano. ¿Sabe, amado? ¿Sabe, mi amado? Uno siempre trata de sensibilizarse. Gracias, Dios. Durante el día, mañana, tarde, para poder percibir la intención de Dios en lo que se comparte y en lo que se habla. Y yo creo, amado del Señor, que Dios quiere dejarnos, entre tantas cosas, Dios quiere dejarnos algo específico en esta primera parte. Dice la Escritura, amado, que Eliseo ya había, se había convertido en el heredero del manto, o que Elías había dado una herencia espiritual a Eliseo. Y dice que entonces llegan los hijos de los profetas y le dicen así, le dicen a Eliseo, le dicen: vayamos al Jordán, le dice, y tomemos todos una viga y hagamos un lugar en el que habitemos, porque este lugar nos es estrecho. Levante esa mano al cielo, hermano. Diga conmigo, este lugar me es estrecho. A ver, ayúdeme, amado. Diga, este lugar me es estrecho. Y entonces dice, amado del Señor, que fueron al Jordán, tomaron todos una viga y comenzaron a dimensionar aquella casa y aquella habitación profética. Quiero decirle, amado del Señor, que no era que los hijos de los profetas no tenían una casa profética. ¿Está conmigo, amado? No, amado, no era que los hijos de los profetas no tenían una casa profética. Ya la tenían, ya tenían la casa profética, pero la casa profética que tenían era una casa que para ellos se había convertido en una casa estrecha. Y entonces pensaron en la necesidad de ampliar aquel lugar, de ensanchar aquel lugar y de dimensionar proféticamente aquel lugar. ¿A dónde quiero llevarte, amado del Señor? A lo siguiente: aquí hay una aplicación y hay una verdad espiritual. Esta casa, por naturaleza, es una casa profética.
profética. ¿Cuántos dicen amén? Yo le dije a usted, amado, ¿por qué usted es profético? Usted es profético por lo que usted cree, por lo que usted habla, porque es parte de su lenguaje, porque es parte de su identidad, es parte de su fluir. Pero, amado del Señor, a veces la casa espiritual, o más bien la casa profética, hablo de esta, hablo de usted y hablo de mí. A veces esta casa, aunque es una casa profética, necesita ser dimensionada. Alguien está aquí, dígame amén, amado del Señor. Óigame, amado del Señor, escúcheme por favor. Usted no me puede decir que usted es una persona profética y que usted es una persona normal. Una vez más, usted no me puede decir, hermano Eric, yo soy una persona profética y yo soy una persona normal. No, si usted es una persona profética, usted es una persona casi sobrenatural. Diga gloria a Dios, hermano. No, usted no me está oyendo, amado. Yo le estoy diciendo a usted, si usted es una persona profética, usted es una persona que está arropado de un manto que no es normal. Usted no me puede, amado del Señor, decir a mí que usted es profético y que usted camina con una camisa de fuerza. No, usted no me oyó, hermano. Voy a tener que repetir, hermano. Se lo voy a volver a decir. Usted no me puede decir a mí que usted es un pueblo profético o que usted es una persona profética y usted camina con una camisa de fuerza. ¿Alguien está aquí, amado? No, señor. Si usted es una persona profética, usted tiene que evidenciar lo profético. Oye, amado, óigame lo que le voy a decir, amado. Lo que le voy a decir es serio. No existe gente pasiva que sea profética. Si usted es profético, jamás podrá ser una persona pasiva. ¿Alguien está aquí? Dígame amén. A ver, levante esa mano, diga, ¿o soy profético? No, levante la mano y diga, ¿o soy profético o soy pasivo? Pero usted no me puede decir a mí, amado al Señor, que usted es una persona profética por naturaleza y que usted sea una persona pasiva. No coincide. Usted no me puede decir a mí, amado del Señor, que usted es una persona profética y que usted camina ahí con una camisa de fuerza y usted dice, yo soy de la secreta en mi trabajo para que nadie se dé cuenta. Aleluya. Está aquí conmigo. No, señor amado, si usted es una persona profética, usted va a tener que evidenciar lo profético en su vida. Si usted es una persona profética, usted va a tener que evidenciar lo divino. Vamos a tener que dar marcas proféticas en nuestra vida. Si esta es una casa profética, vamos a tener que evidenciar lo profético en esta casa. Pero no en 5, no en 10, no en 15. Todos vamos a tener que demostrar y evidenciar que somos una casa profética. Porque usted me dice, amado del Señor, que somos una casa profética y que lo profético tiene que ver con adoración. Pero usted siempre adora hasta aquí. A ver, usted está aquí conmigo, hermano. Si usted me dice, amado, que lo profético tiene que ver con adoración, pero usted, amado del Señor, nunca pasó de aquí. Alguien aquí me está oyendo, amado. Si usted me dice que la adoración tiene que ver con alabanza, pero usted nunca está dispuesto a moverse, hermano, y sacudir ese enyesamiento sobre su vida. Si usted me dice, hermano, que ese espíritu de lagarto que no lo deja moverse para que usted alabe está sobre su vida, algo no está bien. Desde aquí conmigo, amado del Señor. Entonces, amado del Señor, no puede ser que nosotros seamos una casa profética y que sean unos cuantos miembros que fluyen proféticamente. ¿Alguien está aquí? Y comparto esto para nuestros amados también que nos siguen a través del internet. Les bendecimos en el nombre de Jesús y les damos a ellos un aplauso también a la distancia. Aleluya. Pero entonces, amado del Señor, hay mucha gente que dice, no, hermano Eric, yo amo lo profético.
Hay gente que dice: yo suspiro por lo profético, amo lo profético, creo en lo profético, me desvivo, me desvelo por ello. Soy un defensor contendiente por la fe profética. Diga gloria a Dios. Y eso está bien, amado del Señor, pero usted no me puede decir que usted es profético si no demuestra nada. Aquí vamos a ir al finito, hermano, esta noche, porque si nosotros somos una casa profética, tenemos que ser una casa demostrativa. Y cuando le hablo de una casa demostrativa, no le estoy hablando de 5 hermanos, de 7 hermanos, o de los ancianos, o de algunos pastores. No, Señor, si decimos que somos una casa profética, todos vamos a tener que demostrar lo sobrenatural de Dios. Usted está aquí conmigo, dígame amén, amado. Porque hay gente que cree en lo profético, ama lo profético, pero eso no es suficiente, hermano. Ayer nos decía el apóstol Ronnie esto, que cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, dice que habían gente de diferentes lugares, territorios, y ellos comenzaron a hablar en lengua las maravillas de Dios. Y dice que entonces todos los que los oían decían: están ebrios. Y decía el apóstol Ronnie ayer: no solamente era porque hablaban las lenguas de aquellos lugares, decía, es porque habían evidencias. Levanta tu mano al cielo, hermano. Levante a tu mano, hermano, porque usted, a partir de hoy, oiga, mi amado, a partir de hoy, a partir de hoy, a partir de hoy, a partir de hoy, algo nos tiene que pasar. Alguien aquí me está oyendo, hermano. A partir de hoy, algo nos tiene que pasar. Joven del Señor, señorita de Dios, matrimonio de Dios, familia de Dios, algo nos tiene que pasar. A partir de hoy, si decimos que somos proféticos, tenemos que tener una evidencia. Si usted y yo decimos, amado del Señor, que somos proféticos, tenemos que tener una evidencia, tiene que haber una marca. Tiene que haber un distintivo, hermana. Usted no me puede decir, hermano, ah, hermano, es que yo hice una tesis de lo profético. Alguien está aquí, hermano. Ah, es que yo hice una tesis de lo profético, pero su vida, amado, es una vida sepulcral. No, 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 se lo voy a volver a decir, hermano. Usted no me puede decir, ah, hermano, yo me gradué con honores, hice una tesis de lo profético y usted lleva una vida sepulcral. Uno no sabe si está vivo o está muerto. No, usted no me oyó, amado de Dios. Usted no me puede decir, soy profético. Usted no me puede decir, amado del Señor, soy profético y no tener evidencia. Porque lo profético es lo demostrativo de Dios. Alguien está aquí, dígame amén, amado. Lo profético, Ana, es lo demostrativo de Dios, es lo manifestativo de Dios. Si decimos, Marito, que nosotros somos ministros proféticos, algo tiene que ocurrir y que pasar. Ahora, hermano, hay gente que dice, no, hermano, yo soy miembro de una iglesia profética, pero los ministros proféticos son estos. Alguien está aquí conmigo, hermana. Alguien está aquí conmigo, amado del Señor. Usted dice, no, es que los ministros proféticos no son ellos. Le voy a decir algo, levante su mano o agárrese de la silla. No importa lo que usted quiera, amado del Señor. Puede ser que en una casa hayan ministros constituidos y ordenados y establecidos según el orden de Dios. Pero le voy a decir, si usted está en una iglesia profética, cada miembro de la iglesia debiera de fluir proféticamente y operar proféticamente.
públicamente. Alguien diga gloria a Dios aquí. Amado, hay gente que dice, hermano, es que yo soy profético, pero yo no puedo perder mi glamour. ¿Quién está aquí? Diga gloria a Dios. Ah, es que yo soy profético, pero yo no puedo perder mi estirpe. ¿Quién está aquí, hermano? A ver, hay alguien aquí vivo, diga gloria a Dios, hermano. Hay gente que dice, ah, yo soy profético, pero yo soy de la high class, y entonces yo tengo que moverme así con protocolo, y yo no puedo hacer ni así ningún movimiento fuera de lo normal. Tengo que ser un ministro así, bien diplomático, que camine con el rostro erguido, que no sude como ese bendito hermanito y no transpire tanto. Alguien aquí me está oyendo, amado del Señor. Yo le voy a decir algo, amado del Señor. Si usted quiere ser una persona profética, usted va a tener que estar dispuesto a dejar por algunos momentos el glamour y ese clasismo espiritual y comenzar a operar y a fluir y a moverse en la sobrenaturalidad del Dios del cielo en su vida. Alguien diga gloria a Dios aquí. Vamos, levante esa mano, hermano. Porque antes dice, no, hermano, es que yo. Aleluya. Y todo el mundo ahí en el fuego, remolineando, remolineando. Alguien está aquí, amado de Dios. Y eso es lo más fuerte, eso es el mayor fluir, el mayor mover. Y le dice a la persona que está ministrando, sonríele a su hermano. Alguien aquí me está oyendo, amado de Dios. Óigame, amado del Señor, yo le voy a decir algo. Cuando lo profético le cae encima a una persona, se le va todo, se le va todo, se le va todo. Porque lo profético es un fuego abrasador. Alguien diga gloria a Dios aquí. Mi amado, lo profético es un fuego abrasador. Lo profético es algo divino. Es algo evidencial. Lo profético es lo demostrativo de Dios. Usted no puede decir, creo lo profético, amo lo profético, defiendo lo profético, hice una tesis profética, saco los misiles por lo profético, pero a la hora de las verdades, hermano, ni cabo raso. Alguien está aquí oyendo, hermano. Alguien aquí me está oyendo, amado del Señor. No, si nosotros decimos, amado del Señor, somos una casa profética, sin ley, vamos a tener que fluir proféticamente. Dígame amén, amado. Y yo no estoy hablando de los ministros de Dios solamente, yo estoy hablando de ti, mi amado. Estoy hablando de ti, mi amada. Estoy hablando de ti, estoy hablando de ti. Estoy hablando de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Estoy hablando de toda la gente que está en esta casa. Levanta tu mano al cielo. Me quedan minutos de oro, hermano. Minutos que son para mí lingotes de oro. Levanta esa mano, hermano. Óyeme. Usted puede seguir con su manita levantada. Mi amado, Dios a veces nos da la oportunidad de visitar algunas iglesias, algunos lugares. Son iglesias normales, iglesias bonitas, iglesias buenas, iglesias normales, pero nada más. Son iglesias
con las que Dios tiene propósito y diseño, pero son iglesias normales, buenas. Pero a veces, cuando llegan hombres o mujeres de Dios o profetas del Señor, hombres y mujeres de Dios a esas iglesias, hay cosas que suceden. Quiero que me oiga, ma. La atmósfera muda, la atmósfera cambia en aquel lugar. Levanta tus manos al cielo. La atmósfera muda, la atmósfera cambia. Hay activación angelical, hay revelación, hay fluir, hay manifestación. ¿Por qué? Porque gente profética o profetas de Dios llevan y producen una atmósfera de Dios. Levanta tu mano al cielo. Levante esa mano y escúcheme. Le pido que me siga por estos valiosos minutos para mí, hermano. Entonces, profetas llevan una atmósfera, desatan, producen una atmósfera divina en aquel lugar. Usted ve cuando la atmósfera divina de aquel lugar es cambiada. Hay iglesias, hermano, que usted llega y usted no sabe si llorar, se lo digo francamente. Usted tiene que comenzar a abrir los cielos a pura palabra, 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 palabra y palabra. Una hora para romper aquel ambiente espiritual, hermano, porque no había ambiente espiritual para fluir de ninguna naturaleza. Entonces, ¿a dónde quiero llevarle? Que profetas abren espacios, profetas desatan atmósferas espirituales. Estoy hablando de otros lugares. Entonces la gente comienza a entrar, ver aquella manifestación, y la gente dice: nosotros queremos eso. No es gente que está cerrada al mover, pero es gente que no lo tiene. Entonces hay gente que se abre y dice: yo quiero esto. ¿Por qué? Porque ahí había algo, o comenzaron a ver algo que no habían visto o experimentado. Alguien aquí me está oyendo. Y entonces la gente comienza a prepararse, se abre, se instruye, y llega el momento donde comienza a operar o fluir o abrirse a esa naturaleza de unción. ¿Por qué le menciono esto? Porque hay una gran diferencia. En esta casa no es, amado del Señor, que tiene que llegar un hombre de Dios o una mujer de Dios para traernos una atmósfera profética. La atmósfera profética ya está aquí. Alguien, a ver, alguien aquí me está oyendo. Dígame amén, amado. A ver, usted está conmigo, amado del Señor. La atmósfera profética ya está aquí, amado del Señor. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Lo que usted tiene que hacer es izar su vela, levantar su vela y permitir que la brisa del Eterno sople sobre su vida. Míreme aquí, por favor, hermano. El que usted esté en una casa profética, el que usted haya nacido en una casa profética, eso lo habilita. Usted está aquí, hermano de Dios. Eso lo habilita y eso lo acredita para que usted fluya y se desarrolle proféticamente. Ahora, hermano, mírame. Voy a decir algo muy serio aquí, hermano. Pero bueno, levante la mano al cielo, hermano. Levante esa mano y escúcheme. Usted no me puede decir a mí, amado del Señor, usted no me puede decir a mí, amado del Señor, que un hombre camina al lado de un profeta por días, por semanas, por meses y por años, y que sigue siendo la misma persona. No, usted no me oyó, se lo voy a volver a decir, hermano. Si usted me dice que usted ha estado al lado del apóstol Ronnie por un año, por dos años, por tres años, por cinco años, por siete años, por diez años, por quince años y por veinte años, y si usted todavía no es una persona que está evidenciando lo divino, hay algo que no está bien. Usted no me oyó, se lo voy a volver a decir, amado. Si usted es una persona que se ha expuesto al mover de lo sobrenatural a lo largo del tiempo, como el producto de caminar al lado de un hombre de Dios, y no hay una evidencia divina, algo está mal. Algo no está bien. Porque no es el maestro, no es el padre. Puede ser el odre. Aunque usted no diga amén, está bien, hermano. No puede ser, usted no me puede decir eso a mí, hermano.
Usted no me puede decir, hermano, la Biblia dice que Samuel le dijo a Saúl, cuando te apartes de mí, te vas a encontrar una compañía de profetas y que descienden del lugar alto. Delante de ellos hay salterio, danza, alabanza, pandero. Y le dijo, cuando te encuentres con ellos, el poder del Altísimo vendrá sobre ti y vas a ser mudado en otro hombre, vas a ser mudado en otra mujer y vas a profetizar con ellos. Algo le cayó encima, algo vino sobre su vida, vino algo evidencial y demostrativo sobre esa persona. Mírame. Las palabras de los hijos de los profetas fueron tan significativas. Ellos dijeron, vamos al Jordán. Levante esa mano, hermano. Ayúdeme. Diga conmigo, vamos al Jordán. Diga, vamos al Jordán. Escúchame. ¿Sabe qué representa ir al Jordán? Jordán es sobrenaturalidad. Vamos, levante esa mano al cielo. Vamos, levanta tu mano al Dios eterno. Ellos llegaron y dijeron, vamos al Jordán y traigamos una viga. Jordán representa la sobrenaturalidad. Fue en el Jordán donde Elías partió las aguas. ¿Alguien está aquí, amado de Dios? Fue en el Jordán donde Eliseo partió las aguas. Fue en el Jordán donde Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Fue en el Jordán donde las aguas se partieron y tomaron las 12 piedras que quedaron como memorial de la sobrenaturalidad de Dios. Entonces, mis santos, mis amados, cuando ellos están diciendo, ven, vamos al Jordán y traigamos todos una viga, están diciendo, vamos y vayamos allá, al lugar de la sobrenaturalidad, al lugar de lo manifestativo, al lugar de lo demostrativo. Ellos ya tenían una casa espiritual, ya tenían una casa profética, pero tenían que dimensionarla ahora con elementos de sobrenaturalidad. Vamos, levanta tu mano al cielo, amado. Levanta tu mano, te lo vuelvo a decir. Ya tenían una casa espiritual, ya tenían una casa profética, pero ahora la tenían que dimensionar con elementos de sobrenaturalidad. Usted cree en lo profético, se ha nutrido de lo profético, ha caminado en lo profético. A partir de hoy vamos a ir por algo más. Vamos a ir por elementos de sobrenaturalidad. Alguien diga gloria. Aleluya. Quiero pedirle que se vaya poniendo de pie. No se preocupe, hermano, yo le voy a traer esto resumido mañana. Con la letra más grande, que Dios bendiga a Raulito por tercera vez. Levante esa mano al cielo, hermano. Vamos, levante esa mano al Dios Todopoderoso. Mírame, amado del Señor. Mi amado, si usted está en un campo, mírame. Si usted está en un campo, en un potrero, en un campo abierto, en un frutal, y usted va caminando en aquel frutal, y usted se comienza a encontrar en el terreno caído mandarinas, ¿usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¡Hay un árbol de mandarina! Usted va caminando y comienza a encontrarse en el suelo, en el suelo, naranjas. Aunque usted no haya llegado al palo de naranja, usted dice, por aquí hay un palo de naranja. Porque los frutos nunca caen lejos del árbol. Levanta tus manos al cielo. Vamos, levante esas manos al Dios eterno, hermano. Mis amados, santos del Señor, aquí hay gente que ama lo profético, que cree, que defiende, que valora, que se ha expuesto a lo profético, hombres y mujeres de Dios.
Hemos abierto nuestro corazón a ese mover, a esa naturaleza de unción. Tenemos una casa profética. Hablo de esta, la suya. Aquellos dijeron, vamos a ir ahora al Jordán. Sobrenaturalidad. Vamos a tomar una viga, elementos proféticos. Y vamos a dimensionar la casa. Levanta tu mano. Mi amado. Mis santos. Lo profético es lo demostrativo de Dios. Lo profético es evidencial. Lo profético es manifestativo. Usted no puede decir, hermano, soy profético. Se lo digo con cariño, de verdad, créame, yo le amo, hermano. Pero usted no puede decir, soy profético, hermano, y vivir y caminar espiritualmente momificado. Usted está aquí conmigo, hermano. No, hermano. Si usted me dice, yo soy profético, creo en lo profético. Vamos a comenzar a dimensionar la casa. Esta con sobrenaturalidad. Vamos a comenzar a dimensionar la casa con manifestación divina. Alguien está aquí, amado de Dios. Vamos a comenzar a dimensionar la casa con revelación. Alguien está aquí, amado. Vamos a comenzar a dimensionar la casa con milagro, con sanidad. Usted me está oyendo, amado del Señor. Porque lo que la gente piensa, míreme, amado, míreme. Lo que la gente piensa es que yo, para ser un ministro o una persona que manifieste lo sobrenatural, tengo que ser un ministro de tiempo completo. Mire la vida de José. Era el segundo en el imperio egipcio, un profeta. Mire la vida de Esther, era una reina y una profeta. Mire la vida de Daniel, era un diplomático en varios imperios, nos enseñó Pablo, y era un profeta. ¿Quién está aquí, amado del Señor? Mire la vida de Amós, era un boyero y era un profeta. Mire la vida de Ezequiel, era un sacerdote y era un profeta. Mire la vida de Jeremías, era un profeta y era un sacerdote. Usted está aquí, amado del Señor. Mire la vida de Samuel, era un profeta, era un juez y era un sacerdote. Entonces usted podría ser el mejor decano de cualquier universidad en Costa Rica y en el extranjero y ser un poderoso profeta de Dios. Alguien está aquí, dígame amén, amado de Dios. Quiere decir, amado Román, que podría ser un magistrado en la corte y ser el hombre que abre los cielos sobre aquel lugar con solo que llega. Alguien diga gloria a Dios aquí. Le voy a decir algo más, hermano. Usted podría ser el mejor arquitecto, hermano. El que todo el mundo se pelea para que le lleve los proyectos. Usted podría ser el mejor maestro de obras y ser un tremendo profeta de Dios. Levante esa mano, hermano. Óigame. Usted podría ser el mejor abogado, el mejor cirujano, el mejor cirujano, el mejor cardiólogo, el mejor dentista. Usted podría ser, amado, Bill Gates, si usted quiere. ¿Quién está aquí, hermano? Usted podría ser el tercer millonario en Costa Rica. Alguien perdió la oportunidad de decir amén, hermano. Y eso no anula. Y eso no anula que usted pueda ser un profeta o una profeta de Dios. Eso no anula que usted pueda fluir proféticamente. Yo recuerdo, amado, hace años atrás, cuando el hermano Kevin Leal comenzó a venir a nuestra iglesia, bueno, aquí a la casa, él decía lo siguiente, que él trabajaba en un dealer, él trabajaba en una venta de autos y él iniciaba su ministerio, ministraba e iniciaba... Comenzaba su ministerio y trabajaba en un dealer, en una venta de autos, y a veces tenía que predicar 3, 4, 5 días a la semana y no había vendido nada. Y entonces le decía, Señor, necesito tener este monto de autos para tal día, para mi patrono. Y dice que cuando llegaba un cliente, Dios le daba una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, y Dios le decía, el hombre anda buscando un carro rojo del año 2006, así, así, así. El hombre le decía, sabe, yo creo que yo tengo lo que usted necesita. ¿Qué es lo que necesito? Un
un carro rojo 2006 full extra. Diga gloria a Dios. Alguien está aquí, dígame amén, amado. Usted está aquí, amado de Dios. Entonces, usted podría hacer un ministerio bivocacional, fluyendo bajo el poder y bajo la gloria de Dios. Está aquí conmigo, amado del Señor. Usted puede ser la persona más relevante. Usted puede ser, amado, lo que usted quiera. El top de cualquier profesión. Y ser una persona que manifiesta, expone y demuestra el reino. Levante esa mano al cielo, hermano. Levante esa mano, hermano. Mañana seguiremos con esto. Pero yo declaro, hermano, sobre su vida, que lo demostrativo viene. Yo declaro sobre su vida que lo demostrativo viene. Yo digo sobre esta casa que cada miembro de esta casa será un expositor de la gloria y la presencia de Dios. Vamos, levante esa mano. Yo digo sobre su vida que usted será un evidenciador de lo profético, hermano. No solo uno que conoce, que sabe, que mastica, que digiere y que habla. No, uno que expone lo profético a través de su vida. Uno que fluye en revelación. Uno que tiene palabra. Uno que tiene autoridad para proclamar, para decretar, para anunciar y para establecer. Diga gloria a Dios. ¿Por qué no levanta un aplauso al Rey?